socialista Jesús Gordo Páez en el centro de la ciudad de Barquisimeto, donde justo en este momento está culminando la asamblea que fue autoconvocada por algunas comunas y movimientos sociales precisamente para debatir, reflexionar sobre las acciones violentas que ha estado, en las que ha estado incurriendo la oposición venezolana, liderizada en este momento histórico por Leopoldo López, María Machado y Leandro Ledesma. Así con nosotros, bueno, se encuentran dos compañeros. Está Lirio, que viene de la comuna Taroa, y está el compañero José Parra, que viene de la radio comunitaria Sanareña. Este segmento queremos un poco conversar sobre las acciones locales. ¿Por qué nuestros jóvenes de oposición, estudiantes universitarios, algunos ni siquiera pertenecen a ese movimiento, pero que se suman a trancar las principales avenidas de la ciudad, pero siempre hacia la zona este, pues, donde de alguna manera tienen ellos su residencia o algún apoyo de la policía local? Entonces, no sé, comencemos ahora esa conversación, porque precisamente hacer peso y fuerza en el este de la ciudad. Bueno, nosotros estamos en presencia de un guión preestablecido y que tiene mucha similitud con casos que han pasado en otra parte del mundo, más en estos momentos, pues, con el caso de Ucrania, ¿verdad? Con esos movimientos supuestamente sociales para derrumbar un gobierno. El objetivo siempre ha sido el mismo durante estos 15 años, que es salir del gobierno de la revolución, del gobierno que nos legó el presidente Chávez, ese movimiento, pues, que emerge y que es algo como un referente no solamente latinoamericano y mundial. Les decía que es un guión preestablecido, que nosotros no podemos ser tan ingenuos en este momento de pensar que la oposición está dividida. Mientras unos están llamando a la violencia en la calle, como es el caso que acá, hay otros como el señor Henry Falcón, que tiene el mismo discurso bajo perfil, conciliador, llamando a la paz, hipócritamente, que es el gobierno regional de Henry Falcón. En todo caso, nosotros tenemos que estar alerta y desenmascarar a estos individuos, porque prácticamente están haciendo el papel de policía bueno y policía malo. En este caso, el policía bueno, supuestamente Henry Falcón, eso llama mucho a la suspicacia, un hombre que siempre ha combatido los movimientos y las organizaciones populares, y en este momento entra en una etapa supuestamente de conciliación y de paz. A estas alturas, de como ha avanzado en estos últimos días esos hechos violentos en varias ciudades del país, nosotros no nos queda sino llamar a la movilización del poder popular para contrarrestar, ¿verdad?, esa ofensiva contrarrevolucionaria que emergen desde esas supuestas dos posiciones de la Mesa de la Unidad Democrática, pero que sabemos definitivamente que es una sola posición y tiene un solo objetivo, que es acabar con el proceso revolucionario venezolano. Alirio, tú que vienes de una zona popular, la Comuna Socialista Taroa, ¿por qué crees tú que esa fuerza que tienen de la oposición, los jóvenes de oposición, no se refleja en las zonas populares? Porque hasta ahora no han trancado ninguna calle de las zonas populares del estado, pues, de la ciudad. Primeramente, darle las gracias a Lara TV por esta oportunidad desde la comuna Taroa de dar a conocer una de las situaciones que se está dando, por la cual el movimiento fascista, que en estos momentos trata de cambiar la regla del juego, que trata de soslayar el poder que en este momento o la presidencia o el sistema democrático, como lo ha estado dirigiendo eficientemente nuestro camarada y presidente Nicolás Maduro, es porque los movimientos fascistas no responden a movimientos populares, ellos responden a un ideario filosófico y clasista fundamentado desde Mussolini, por allá por 1920, 1930, donde se desarrolló junto con otras dictaduras como la de Hitler y otros pseudo dictadores. Entonces, ellos no representan al pueblo, ellos solamente representan a la oligarquía, ellos solamente representan al capital. Vemos el caso claro de Leopoldo López, de Capriles Radonjic, que representan es a la oligarquía rancia y
digamos que, y disculpa la expresión, ricachona de este país, que es a los Capriles, que es a los Mendoza. Entonces, por lo tanto, ellos no tienen ninguna comparación con los movimientos populares que se evidencian en la zona del oeste y del norte de la ciudad de Barquisimeto. Ellos, más que todo, tienen su acción en los movimientos estudiantiles, lamentablemente manipulados, creyendo que estas instancias representan mayoría, ¿no? Los movimientos oligarcas y fascistas que en estos momentos están ejerciendo acciones fascistas, acciones de violencia, de caos y de anarquía. Ellos responden a esa instancia o a esos pensamientos filosóficos de la derecha representante de una oligarquía que todavía subyace en el país y que lamentablemente ostenta el poder económico y parte del poder político. Por eso es que aquí, donde en el estado Lara, donde está la gobernación en manos de la derecha, representada por Henry Falcón, y los medios mediáticos de la comunicación, de la prensa y algunas facciones ultraderechistas, como y lamentándolo mucho, parte de ello la iglesia, los medios de comunicación y otras instancias de poder, entonces no tienen asidero en los movimientos populares de las regiones, de las zonas populares. Y bueno, aquí precisamente estamos ya culminando esta asamblea, pero pues entonces, ¿qué piensas tú, Alirio, con relación al accionar del movimiento popular frente, sabemos entonces no tienen lugar ni cabida en nuestros espacios, pero entonces cómo le hace frente el movimiento popular a esta acción? Como lo decía nuestro comandante presidente, unidad, batalla, lucha y victoria. Los movimientos populares, no solamente de la zona del oeste, también del norte, los movimientos populares que tenemos, que hacen vida aquí en el casco de la ciudad, en la parroquia Catedral y Concepción, tenemos que unirnos para enfrentar a la oligarquía, para enfrentar el fascismo puro que se está evidenciando en este momento. Los movimientos populares tenemos que hacer esa unidad, enfrentando desde nuestra trinchera, desde nuestros puntos de batalla, desde nuestras comunas, desde nuestros consejos comunales, desde nuestros centros estudiantiles, luchando en contra de una oligarquía y un poder de la derecha que quiere avasallar desde una minoría al poder, a nuestro gobierno revolucionario, a nuestro movimiento socialista, los quiere atacar desde una minoría y eso no lo podemos permitir. Muy bien. Parra, desde ese espacio que es tu trinchera, ¿verdad? Desde lo comunicacional, como espacio de movimiento social, ¿cómo le hace frente a esa guerra mediática, a esas acciones de violencia? Estamos ya finalizando este segmento, pero entonces queremos precisamente desde tu experiencia, ¿cómo hacerle frente a toda esta guerra mediática, a todas estas acciones violentas? Sí, precisamente desde el punto de vista comunicacional y yo como docente también que soy, veo con profunda tristeza cómo se ha manipulado a la juventud desde esa instancia de la derecha a través de la incitación al consumo, a través de la incitación al derroche y con un mensaje cargado de odio, porque no hay ideología, no profundizan en ningún plan o alternativo para a la revolución, sino que se basa en eso, en la incitación al consumo y al derroche. Precisamente tenemos un gobernador que lo primero que hizo al llegar acá fue abrirle la puerta a todas esas empresas, grandes empresas, y llenar a la ciudad de centros comerciales, centros, lo que llamamos nosotros tontódromos, los empañavidrieras, lo que van a ver, se le mete por los ojos ese consumismo y al lado de un mensaje hecho en base al odio, donde le dice que precisamente de proyectarse la revolución como tiene que ser, como lo planeó el presidente, el comandante eterno, el comandante invicto, que se vaya en el tiempo, ellos ven con temor cómo esos derroches, ese consumismo y ese modo vivendi que tienen dentro de este sistema económico neoliberal, consumista, derrochador, parece ser que ellos piensan que se les va a acabar la vida en eso. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, como nosotros atacamos de nuestra emisora, la Radio Sanareña,
señalando precisamente que las necesidades de del ser humano trascienden más allá de ese consumismo, de esas marcas de ropa, de eso que llaman ellos rumba, del consumo de la bebida alcohólica, que es uno de los patrocinantes de este golpe que se está dando a cuentagotas, la cerveza polar que los embrutece y los lleva pues a esas acciones que van en contra pues de un verdadero proyecto de vida, no de consumo. Y es ahí donde, en esos espacios, como dice Parra, en los tontódromos, es donde estos jóvenes están aprendiendo a salir a la calle sin saber por qué están luchando, sin saber por qué destruir las instituciones que están al servicio de tanto de los que son de derecha como los que están en la izquierda. Las instituciones están al servicio de las instituciones de justicia. Entonces, así vamos a terminar este segundo segmento. Estamos en la asamblea que fue autoconvocada por las organizaciones sociales y las comunas precisamente para presentar propuestas, un plan de trabajo para contrarrestar lo que es la violencia con alegría, con música, con canto, con artes plásticas, con vida, pues. Entonces sí, vamos a identificar el canal y ya regresamos. Y tú odias de otros pueblos, lo defiende el capital. No te quieres enterar que en mi barrio nada salió. Mestizaje combativo. Electrocaliente.